trabajo de un equipo de lleno de talentos, o sea, realmente son todos increíbles y yo, bueno, hago lo que puedo. Pero qué buen año el tuyo, el bailando, ahora teatro, la verdad que por ahí el corazoncito un poquito difícil, pero en lo laboral muy bien, ¿viste? Exactamente. Se equilibra. Exactamente, fue un año muy movilizante para mí, de realmente muchas emociones a nivel personal, profesional, pero bueno, hoy el balance que hago es súper positivo, realmente a nivel laboral ha sido un año de mucho, mucho trabajo, hermoso, todas cosas lindas, conocer gente nueva, toda la gente de producción de La Flía, ahora con la gente de Davope, que bueno, un poco es la misma, feliz de que me tengan en cuenta, que puedan confiar en mí también para laburar. Ya tenías una carrera como modelo, pero ahora como actriz. Sí, ahora como actriz, está bueno poder mostrar un poquito de todo también, ¿no? Como decir, o sea, yo soy como una convencida de que los medios de comunicación son algo que amo muchísimo y que creo que tiene como muchísimas facetas y está bueno también, bueno, el arte también que se mezcla y ahora es como, bueno, el contacto sobre todo con la gente, ¿no? Me encanta eso, el poder vincularnos. Creo que estoy esperando como esta cosa de salir del teatro y sacarme fotos con todos, darles besos, abrazos, porque sé que para ellos también es importante. Si vienen de todas las provincias, es como un lugar... Y más Córdoba, que... y más Córdoba, que es como un punto ahí justo en el medio. No fui nunca, pero me dijeron eso, como que van de todos lados. Te va a gustar. Realmente, sí, sí, sí. Yo soy del interior y entiendo perfectamente cómo es en ese sentido, digamos, lo que genera ver a gente que esté en Buenos Aires. Entonces, como ser ahí, estar formando parte de eso es como una locura, pero feliz. Bueno, ¿de cuándo debutan? 25 de diciembre, o sea, Navidad y al otro día ya estamos ahí arriba del escenario en Teatro del Lago con Locos por Luisa, un elenco increíble. Peter, Paula, Diego Ramos, Tomás Fonsi, Liliana Calabró, Freddy, mi gran compañero en escena, bueno, y la Mona, que Luisa. No se la pueden perder a la Mona. Por eso siempre rescatamos y destacamos que es una comedia para toda la familia y sobre todo con este personaje de la Mona que se van a divertir muchísimo, no van a poder creer cuando la vean ahí en vivo. Impresionante. Nos vemos en Carlos Paz. Nos vemos en Carlos Paz. Los espero a todos, ¿eh? Vamos. Venga, venga, que le van a pasar súper, súper bien. ¡Mua! Una gran presentación aquí en Johnny B. Goode en Buenos Aires. Así es. Bueno, felices por ver a toda la colonia artística que este año se va a dar cita en Carlos Paz. Disfrutando de lo ya anticipadamente lo que va a ser una excelente temporada. Reinó muy, muy buen clima, de afecto y ganas de que este año sea realmente muy bueno. Faltaron muy pocos, la verdad, la mayoría estuvo acá. La inmensa mayoría estuvo, son muy poquititos porque por razones muy especiales no han podido estar. Todos los elencos de una forma u otra han enviado sus representantes, las primeras figuras también estuvieron todas, así que bueno, agradecer a ustedes también a los medios de comunicación. Es una construcción colectiva, una ciudad como Carlos Paz, de las más importantes, la más importante del país en temporada de verano, y eso se hace también con los turistas que nos visitan, los vecinos, el municipio, ustedes los periodistas, la prensa, así que más que agradecidos por la predisposición, por el muy buen trabajo realizado. Felices todos y a disfrutarlo, que ustedes también se lo merecen. Tratamos de apostar al espectáculo, que es nuestro fuerte, y la gente nos acompaña y nos ayuda a crecer, o sea que es un trabajo mancomunado entre bueno, mi compañía, con mis asociados y mis colegas también, que traen grandes espectáculos. ¿Qué se te ocurrió traer hombre? Bueno, hombre es una cosa pendiente que teníamos con Gaby, con Pichón, y bueno, hombre fue muy, muy exitoso en Miami, fue muy exitoso en Israel, en México la rompió. Y acá en Buenos Aires también. Buenos Aires también, obviamente, pero digo, tiene una inserción internacional muy grande. Y después de una meseta o de un descanso que se tomaron, quería que retomaran en Villa Carlos Paz. ¿Con artistas muchos cordobeses? Muchos cordobeses, pues en Córdoba hay una usina increíble de artistas y de acróbatas, que la gente lo tiene que saber. Hay muchos que están trabajando acá en Buenos Aires y hay muchos que por ahí no tienen esa fuente laboral en Córdoba. Los recopilamos a todos y hoy prácticamente todo el elenco es cordobés. Es increíble la cantidad de artistas cordobeses que hay y muy buenos. Bien, y bueno, y después Siddhartha y un montón de otras cosas más todavía que te animaste. Bueno, Fátima. Sí, Fátima Flores, que es el regreso de Fátima. Fátima es mágica, con un show increíble, con músicos en escena, con Tarico, con el mago Emanuel, que se trajo unos trucos de Las Vegas increíbles. O sea que no, Negro Álvarez, sin codificar.
La Granja de Cero. Te falta nada. Infantiles, los otros infantiles en libertad, los musicales, Jorge Rojas, Soy Luna. Soy Luna, qué jugada. Sevilla, sí, sí, va a estar cinco días en Villa Carlos Paz en enero. Estaba en Argentina, le digo, venite para Carlos Paz, así que la agarramos y la llevamos para la villa. Así que bueno, son 18 espectáculos que hay que manejar, que van a estar este verano de los míos. ¿Cómo ves la temporada? Yo la veo bárbara, bárbara. Tenemos una gran ventaja que es la geografía. Estamos en el centro del país, cerca de todo. Nos ayudan las grandes rutas que hay y nos acercan, nos conectan. Está económico, Carlos Paz. Ha tomado la concientización los hoteleros, los gastronómicos y nosotros del sector de espectáculo de poder brindar un servicio óptimo a un precio moderado. Y no solamente eso, sino que hemos hecho grandes convenios con tarjetas de crédito y con bancos para poder financiar la entrada del teatro en 6 y en 12 cuotas sin interés. O sea que hemos eliminado todas las barreras para aquel que no tiene el poder adquisitivo lo suficientemente alto para adquirir una entrada para él y su familia, así que estamos esperando mucha gente y va a venir mucha gente a Carlos Paz. No, estoy muy, muy contenta porque es algo que a mí me gusta hacer, además de bailar y de jugar y de cantar y demás. Estoy muy contenta de poder vivir esta experiencia de una vez ya estar trabajando en comedia. Así que estoy muy contenta, sobre todo por la obra, que es muy divertida, de la mano de Javier Faroni, con un elenco hermoso. Nada más ni nada menos, Faroni, un gran productor. Un gran productor, y aparte que yo empecé en hace ya bastante tiempo con él también, así que la verdad que estoy contenta de volver. Y un elencazo, está Rolly Serrano, está Fabián Gianola, Cile Escudero, Miriam Lanzoni, Yeyito, la verdad que estamos felices ensayando a full. Y bueno, vamos a estar en el Candilejas 2 vamos a estar de martes a domingos, así que vamos a estar ahí un rato para que puedan venir a vernos y se van a divertir y lo van a disfrutar mucho. Felicitaciones, nos vemos allá, chicos. Gracias. Y miren, estoy aquí con Diego Reinhold, que vuelve a Villa Carlos Paz y llevó el oro. Qué linda sorpresa aquella vez, ¿no? Sí, increíble, increíble, la verdad. Para la historia. Quedaron un montón con la mandíbula así. Mi viejo lloraba. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? ¿Y dónde lo tenés al Carlos? Y ahí en mi casa, junto con un montón de otros premios. La verdad que he sido muy premiado, multipremiado, por suerte. Es que pasa que, bueno, sos muy talentoso. ¿Con qué volvés a Carlos Paz? Con un unipersonal, justamente. Con todas esas cosas que me hicieron ganar premios, todas juntas en un super show concentrado. Así se llama, Reinhold Concentrado. Y vamos a Carlos Paz, pero vamos a Carlos Paz los días de semana. Y después, fines de semana, vamos a estar en Córdoba Capital. Y los jueves vamos a estar en Embalse. Bien, o sea, todo Córdoba, que está bueno. Que sí, Córdoba es, le gusta mucho. Algún punto más, ¿eh? Bien, cerrando algunos puntos más. Sí, a girar. Está bueno eso, está bueno. Bueno, bienvenido una vez más a la zona, a Córdoba. Gracias, los esperamos. Mirá, el show va a ser un show para toda la familia. Un show muy café-concert. O sea que la van a pasar bien, pueden venir a tomar tragos. Y bueno, en Carlos Paz vamos a estar en el casino. En Córdoba Capital vamos a estar en el Teatro La Llave, que se está reabriendo ahora, que está ahí en la zona de Villa ya Belgrano. Y en Embalse, en La Blonda. Todos lados. A full. Sí. Ahí está Manuel, que me quiere saludar. ¿Cuándo debutás? El 29 de diciembre en Córdoba Capital. Es la primera función. Y a partir de ahí empieza la gira. Vamos todavía. Gracias, Diego. Por favor, a ustedes los esperamos, ¿eh? Una presentación nueva de Villa Carlos Paz aquí en Buenos Aires, de lo que es la temporada 2019. Un lujo, ¿eh? Bien, la verdad que contento porque, bueno, haciendo un balance ya con el final, muy linda convocatoria, se hicieron presentes la mayoría de los artistas, bueno, Flavio con una escapada fugaz que vino, hizo nota, tenía otros compromisos, pero bueno, Fátima presente, Peter y Paula también, y la mayoría de los elencos que se hizo presente. No podemos faltar en Buenos Aires siempre con otro lanzamiento, vamos cambiando de lugares. Mucha prensa, que eso también es bueno, ¿no? Creo que a través de ustedes siempre se logra llegar a la gente y que conozcan un poquito de lo que se hace en Carlos Paz o lo que se va a hacer a futuro, que es lo que nos interesa. Así que contento, un lugar fantástico, muy amplio. Un lugar muy nuevo y muy buena la atención. Muy lindo, la verdad que, bueno, ustedes saben, pasamos pues desde la TV pública al CCK, al Hotel Panamericano y bueno, creo lo vimos oportuno a este lugar, para muy funcional para los artistas. Así que contento porque se dieron las cosas. Lamentablemente sin la presencia del intendente, que no se superpuso con la visita del presidente de la Nación, que tenía que estar en Carlos Paz. Pero bueno,
con el acompañamiento también de Nación y de Provincia a través de Fernando Soria, de Alejandro Strumia, que estuvieron presentes, y contentos también ellos porque les llamó la atención la convocatoria de medios y de artistas, ¿no? Bien, bueno, y se viene como la temporada nueva, ¿no? Una nueva temporada y hay muchas expectativas, ¿no? Sí, bien, recién, si en algo que coincidíamos los tres, las tres patas de lo que es Nación, Provincia y Municipio, es que va a ser una buena temporada. Va a ser una buena temporada siempre y cuando nosotros tengamos esa relación con el sector privado, que la venimos haciendo, el sector hotelero, gastronómico, comercio, transporte, que se puedan financiar, el uso de tarjeta de crédito, de débito, bueno, distintos factores que hacen al turismo y que el turista hoy que está planificando sus vacaciones diga, bueno, ¿cuánto me salía Carlos Paz? ¿Cómo lo puedo pagar? ¿Dónde puedo dormir? Bueno, todas esas cuestiones dejarlas bien, bien listas, que ya antes de venir me comentaron algunos hoteleros que gracias a Dios tienen lo que es enero completo, que eso es muy bueno, trabajando muy fuerte para lo que va a ser febrero, y vamos a tener una extensión un poco más de la temporada, el 4 y 5, lo que es el feriado de carnaval en marzo, así que se nos va a estirar un poquito más una temporada que va a ser muy bueno también para el comercio. Y los aumentos muy por debajo de lo que es la inflación, ¿no? Muy por debajo, muy, eso es lo que es meritorio y uno siempre lo recalca. Hoy tenemos hotelerías que están trabajando con tarifa del 2017 y eso es mérito propio del hotelero porque está resignando parte de sus ganancias o de sus utilidades para poder brindar una buena tarifa al público. Así que por ese lado es para felicitarlo. Creo que el transporte también va a ser lo mismo. La parte de comercio, recién me preguntaba un colega tuyo de los supermercados cómo van a estar. Y bueno, por ahí la Cámara de Comercio tiene que regular un poco más de la provincia de Córdoba ese tema, pero nosotros sí hemos tenido injerencia directa en lo que es precios del teatro, que ya lo hemos sugerido a los empresarios teatrales, en todo lo que hace la hotelería y lo que hace la parte gastronómica también.